bien, 1:09. Normalmente no me emociono cuando entrevisto a nadie. He entrevistado inclusive al mismo señor Ollanta Humala cuando era candidato. He entrevistado a literatos, he entrevistado a músicos, pero sí es la segunda vez que lo entrevisto. Me emociono cada vez que lo veo a don Humberto Martínez Morosini, porque desde muy pequeño siempre decía, yo quiero ser como él. Don Humberto, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por su presentación. Yo también estoy sintiendo en este momento, lo ganó el pueblo, ¿no? Pero Arequipa es, yo quiero ser todo de Arequipa, embajador, representante, un amante de Arequipa. Y sobre todo mostrarle a la gente que sí soy arequipeño. Y que lo siento con emoción. Lo que usted dice es cierto, porque a veces hay mucha gente que se va a Lima y como que en algún momento quiere renunciar a ser arequipeño. Ya se hace un poco, por decir de alguna manera, los locos. A usted siempre lo escuché decir orgullosamente, soy arequipeño, y la gente de Arequipa se sentía muy orgulloso que alguien tan destacado nos haga sentir tan orgullosos, ¿no? Yo digo además, cuando me preguntan dónde nací, soy arequipeño por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y cuento los chistes de arequipeños para que no me ataranten. Claro, yo hacía lo mismo en Lima, porque yo he estudiado en Lima. Y al comienzo, cuando, tú eres arequipeño, me decían, y comenzaban con los chistes. Y la verdad, le confieso, don Humberto, me peleaba a veces con la gente. Pero después una persona muy mayor me dijo, te vas a tener que pelear toda la vida. Así claro, que comencé a aprender los chistes y ahora sé más chistes. Cada vez que un limeño me comenzaba a contar un chiste de arequipeño, lo contaba 5. Entonces, eso es una buena técnica y táctica. Por supuesto, es ganarles la carrera. Eso es muy bueno. Además, tuve un gran maestro, pues. Mi padre, lo primero que me dijo cuando yo me iba a Lima, solamente acuérdate de una cosa. No digas que eres arequipeño. Pero ¿y por qué no digo? Para que no se sientan a menos. Qué buena. Porque no son arequipeños. Y seguí su consejo y me he ido muy bien. Su papá fue futbolista, ¿no? Fue futbolista del Atlético Chalaco. Claro. Jugó por la selección peruana. Claro. El año 1929. Cuando obtuvimos la primera victoria internacional, imagínense, nada menos que frente a la selección uruguaya, que venía de participar en unos Juegos Olímpicos, el 36 en Berlín. Muy bien. Y si bien es cierto, usted no destacó en fútbol, pero sí ha narrado los grandes goles que ha tenido nuestra historia peruana, ¿no? Bueno, sí, no, yo no. Yo me acuerdo, a propósito de eso del destacó en el fútbol, yo jugaba en la universidad, y en la Universidad de San Agustín, en uno de los equipos. Pero después de lo que me dijo mi padre, ya me dediqué exclusivamente a la televisión, a la radio, a la radio definitivamente. Lo llevé a mi padre todo emocionado a Mollendo, que íbamos con un grupo de amigos a jugar fútbol. Ya. Termina el partido y yo corriendo voy donde mi padre, le digo, bueno, ¿y sabes qué? Me dijo, mejor transmite nomás. ¿Con eso le dijo todo? Con eso me dijo todo. Ahí se acabó mi participación activa en el fútbol. A veces los papás son drásticos, ¿no? Yo me acuerdo cuando a mi papá también le dije que quería ser músico. Me dijo, ¿qué? Sí, yo quiero ser pianista como tu papá. Está bien, me dijo, me sentó en el piano, tocó el Claro de Luna primero él y me dijo, ya toca. Pero, ¿cómo? Toca, pues, no sirves entonces, dedícate a otra cosa. A veces los papás no quieren que sigamos porque, bueno, en el fútbol no sé por qué, pero en la música se entiende que es porque es una vida de bohemia, ¿no? De mujeres. Era mucho, sí, era. Ahora era. Hay otro tipo de... Es cierto. De muchachos que hacen música y que, bueno, desgraciadamente la mayoría de estrellas terminan en una cama de sus hoteles. Muertos por las drogas y todo eso. Muertos por las drogas, desgraciadamente. Sí, 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 sí. ¿Cuántos muchachos se han ido, por Dios? Mm. Bueno, pero yo he tenido otras emociones. Y sí quiero señalar que
para mí estar en Arequipa ya es un regalo. Se lo debo a mis hijas, a una de mis hijas en particular. Y me gusta que la gente me ayude a emocionarme como en esta oportunidad, que es traer para Arequipa a un hombre que en el mundo artístico ha sabido llenar muchísimos vacíos. Ahora, para mí es un honor emocional, primero en el diario donde he tenido la oportunidad en el pueblo de estar compartiendo. Nada. Dice que ha estado conversando con don Carlos Meneses Cornejo, una institución. Así es, ¿no? Recordando cosas y haciéndome recordar algunas otras, porque tiene una memoria excelente. Tan buena como la de usted, don Humberto. Bueno, por ahí también lo vamos. Se acordaba perfectamente del nombre de mi madre. Ah, y claro. Eso me ha emocionado de verdad, porque dice la señora Leonor. Claro. Pues, y usted cosas, cuando se iba a Lima y retornaba, siempre estaba pendiente de la mamá, ¿no? Usted siempre le he escuchado en cuanto a entrevista que le hacían, siempre muy pendiente de la mamá. Y mi papá me decía, aquel que quiere a su madre es buen esposo, buen amigo, es bueno todo. Y eso es cierto, ¿no? Se lo debo a mi papá. Mi papá no fue ningún caballero andante, fue un señor muy buen mozo que tenía mucho contacto con la gente joven y agradable, y sin que mi madre dejara de ser una mujer realmente guapa, representante de Arequipa, y yo me sentía feliz y sentía los celos más grandes cuando salía a pasear con ella por alguno de los portales y le decían piropos, y yo pues era un niño. Pequeñito, claro. Y me uno ponía, quería ser grande ahí, ¿no? No, nada, para trompearme con todos. Sí, ciertamente. Ahora, me emociona estar en la radio, me emociona estar en la televisión. Yo no he sido muy proclive de escribir. He sido incluso redactor deportivo. Y en general de la vida de cada uno de los países que he tenido oportunidad de visitar, pero para mí la radio y la televisión son otras armas. Otras armas, ¿no? Sí. Y dentro de los de sus compañeros de trabajo, ¿a quién recuerda de los que comenzó? ¿Óscar Soto Solís, se acuerda de él? De don Óscar Soto. Que... Claro, hicimos juntos el primer... noticiero deportivo en la radio. Claro, claro. Hace tiempo que no lo veo. Antes, cada vez que yo venía, me daba una escapada, lo llamaba por teléfono y nos juntábamos un ratito. Muy querendón. Sí, muy buena persona. Y trabajó persona. Mucho tiempo conmigo, pues. Mm. Fuimos compañeros en la radio, porque no había televisión todavía cuando nosotros empezábamos. Don Humberto, siempre he escuchado decir algunas damas. Don Humberto siempre ha sido un tipo muy elegante y muy simpático, una persona de muy buena apariencia. ¿Eso lo ayudó para la televisión o no? No, yo sin ser pretencioso, me cuidé mucho siempre de estar bien para que la gente me viera bien, y apreciaba mucho lo que hacía mi madre. Sobre todo cuando yo estaba en el colegio, mi viejita era la que me planchaba los ternos, la que me planchaba las camisas, la que me chequeaba al momento de salir a la calle para que no tuvieran nada que se me pudiera criticar, hasta los zapatos, a ver si estaban brillantes. Y cuando llegué a la televisión, me gustaba hacer cosas que aprendía. Yo tenía, creo que 4 ternos, ¿ya? Pero tenía como 100 corbatas. Y entonces mezclaba las corbatas que diera con los tonos de la tela que ponía. Qué buen consejo, ¿ah? Sí. Porque vestirse para la televisión es bien complicado, ¿no? Claro. Porque uno no va a tener 50 ternos. No, pues. Pero lo que es más llamativo es la corbata. Es la corbata. Claro. Y la gente
me tomaba mucho nota de mis corbatas porque yo me daba el lujo de cambiar pues todos los días una corbata distinta. La gente es el detalle que bueno. miraba, así que ya sabe. Ya sí, el consejo ya está, no sé si esta será guachafa, pero... No hay nada guachafa. Mira, está rosado y combina con lo plomo, claro, sí, ahí está. Es, sí. Es que por acá se están riendo, don Humberto. Don Humberto, usted ha sido maestro de ceremonias, ha sido narrador de noticias, comentarista deportivo, político. ¿Qué le ha faltado hacer en el actor también de televisión? ¿Qué es lo que le ha faltado hacer en la televisión? Ser actor. Pero sí logró ser actor. Y sí, hacía unas novelas, creo, pero o algo así en radio. No hizo nada. En radio sí hice, en Radio Continental, cuando tenía 12 años. ¿12 años? Había terminado la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y aquí se pasaba un libreto que nos enviaban de la Embajada de Estados Unidos. ¿Ya? Yo era un personaje en esa novela. A la televisión hubo un loquito que quiso llevarme. ¿Sí? Sí, porque yo no me veía, pues, locutor de televisión, como usted se ha fijado, bien puesto, bien vestido, y por ahí saliendo a hacer chistes, teniendo que adornarme con algunas cosas. Y además veían a Rulo Pinasco, que sí hacía actuaciones cómicas en la televisión. Claro. Y lo hacía regio. Sí. No él hacía uno del gringo, no me acuerdo, ¿no? La del gringo Johnny, no sé qué tantos, ¿no? No se le criticaba por lo que hacía, pero yo sí. No hubiera hecho. No. Además, el tener que aprenderme un libreto de memoria, repetirlo, sabe Dios cuántas veces. No, yo jamás he escrito nada. ¿No? Todas mis intervenciones eran producto de mi rapidez mental. Claro. No he leído nunca nada que yo haya escrito. Me da una flojera terrible. Cuando tenía que escribirle a mi madre, además, me equivocaba tantas veces con la máquina que rompía hasta 6 papeles antes de poderle escribir una cartita de 10 líneas. O sea, si usted quería enamorar a alguien, no era de escribir una carta, sino más bien es de hablarle. Yo diría que tampoco hablaba mucho. ¿Eh? ¿No? No, porque aprendí que por hablar me pagaban. Entonces lo que terminé por hacer es ser muy simbólico. Y aún ahora, con los años que tengo, no falta la gente muy buena que se fija mucho en el color de mis ojos. Claro, siempre dijeron el gato, ¿no? Me decían el gato, claro. en el colegio me llamaban así. El gato. Y después se fue perdiendo un poco, por eso me emociona mucho. Ahora que estuve con el director del periódico El Pueblo, en un momento dado me dijo, el gato Martínez Morosini. Claro. Y me emocionó de verdad. No, sí es un gran personaje, don Carlos Meneses Cornejo, a quien también le tengo mucho cariño y respeto, admiración. Así es. Usted ahora... yo le decía al inicio que pocas veces me pongo así tan, no sé, tan ansioso cuando hago una entrevista. ¿Cuál es la entrevista que le ha costado más hacer a usted, don Humberto Martínez? ¿Que me ha costado más? Sí, que ha sido un poco complicada, difícil. Quizás una que realicé con el doctor Luis Alberto Sánchez. Ah, sí. Yo le tenía mucho respeto al doctor. Aparte de ser un hombre mayor, siempre lo admiré por su inteligencia, claro. Por su brillantez y además un hombre de una memoria excepcional y de un uso de lenguaje muy particular. Que para mí era un maestro, pero desgraciadamente yo he sido muy sincero siempre en mis cosas y mucho más en mi trabajo. Creo que alguien, si me quiere alguien... Es un mucho porque yo no he cambiado nunca de línea. He tenido una línea de conducta, soy un demócrata que no sale con banderitas a agitarlas, pero que sí en su mente y en su conducta es un demócrata que ama a este país. Y entonces creo que hay,
actos que son mucho, mucho más significativos. Pero le fue difícil por todo lo que vino, porque hablando de don Carlos Meneses, un día entrevistándolo también me dijo que cuando a él le dijeron que tenía que entrevistar a Mario Vargas Llosa, él dijo, no, mejor no, y le cedió la posta a otro periodista. ¿A usted en algún momento le dio esas ganas de decir, no, mejor que lo entreviste a otra persona? No. De repente ha habido gente que no ha querido llegar hasta donde yo estaba, en mi condición de presentador o de comentarista. No han faltado gentes que me pidieron que les diera mi línea de interrogatorios. Mm. Pero yo no preparaba nunca nada. O sea, a ver, ¿qué me vas a preguntar? ¿Un cuestionario ahí? No. El cuestionario lo iba haciendo yo a medida que entrevistaba al personaje. Mm. Pero es cierto que una vez usted al aire, cuando un expresidente le preguntó, le dijo que le diera el cuestionario de preguntas, usted al aire dijo que no hacía ese tipo de entrevistas, ¿cierto? Sí. ¿Ah, sí? Le dije que yo no daba mis preguntas por adelantado. Con todo respeto le dije, pero yo, así como usted me pide que yo le dé, yo no admito ese tipo de actitudes. Que entonces no me presento. Qué pena, señor. No se presenta. Y no se presentó. Ah, ¿sí? ¿Y es difícil entrevistar a presidentes, a políticos o no? No, para mí no, de verdad. ¿No? Lo que sí es, estoy siempre preparado mentalmente. Soy un estudioso del personaje que va a estar conmigo. Ah, ya. No para revolverlo ni para demostrar que sé más que él, sino para que la gente sepa que sí me informo y que tengo, como comprenderá el propio invitado, tengo los suficientes elementos de juicio y la suficiente inteligencia, sin que sea un inmodesto por eso, como para poder conversar, si no a su altura, por lo menos dentro de su campo, su especialidad. Usted ha tenido, creo, la suerte, no sé cómo decir, de conocerlo a Rafael. Y Rafael comienza un tour a nivel nacional, ¿verdad? Esa es una de mis cosas emotivas. A ver. Yo siempre lamenté el que a Arequipa no vinieran las estrellas del firmamento. Ni los cantantes, ni los músicos, ni los oradores, nadie podía llegar a Arequipa. ¿Por qué? Porque o no estaban los músicos, no había quien creara una escenografía adecuada, y eso nos fue privando. Entonces yo quería realmente tener la oportunidad de demostrarle a Arequipa con un gesto como estos que también sueño siempre con que nada le falte a mi tierra. Qué bueno. Y entonces se me presentó ahora de la manera más casual el tener la oportunidad de venir con un hombre como Rafael, a quien yo admiré desde niño. La primera vez que lo vi en Barcelona me llenó con su desplazamiento en el escenario, con su manera de dirigirse a la gente, con la emoción que cantaba la música de cada uno de los países al que él representaba en ese momento. Y bueno, pues yo dije, alguna vez tengo que llegar a Arequipa con alguien importante. Qué bueno. Y de pronto se presenta esta ocasión para este concierto que significa, de alguna manera pensamos, una despedida para un hombre que ya tiene muchos años trabajando en todos los países del mundo, incluida la Rusia. Y venir ahora a presentarle al pueblo de Arequipa a este amigo mío, qué bueno, que es Rafael, es realmente un motivo de satisfacción. Y yo lo que les pido es que, por encima de lo comercial, por encima de lo comercial, que al fin y al cabo es humano también, porque si no estuviera el dinero de por medio, no habría ocasión
de ver pues a un artista como Rafael. Maravilloso. Y es, ¿no?, este 5 de febrero en el Palacio Metropolitano de las 5 de marzo en el Palacio Metropolitano de las Bellas Artes. Exacto, que no he tenido la oportunidad de conocerlo porque me dicen que recién está. Mire, le digo algo muy honesto. Ha tenido cierto rechazo de una parte de la población. Pero yo, justamente conversando con el director del Museo de Arte Contemporáneo, con Eduardo Ugarte, le decía, le cuestiona mucho este domo verde, pero ¿qué cosa era antes el Patio Puno? Era un lugar abandonado y ahora le da la posibilidad, por ejemplo, a todos los arequipeños que puedan apreciar este gran cantante como es Rafael. Mi papá me dijo una vez que no le gustaba mucho ese tipo de ritmo, me dijo, lo escuchó a Rafael, me dijo, mira cómo se le entiende a Rafael desde que comienza hasta que termine. Una adicción maravillosa del gran Rafael. Así es. Así que todos los arequipeños y la gente que vive aquí en Arequipa tienen la oportunidad de ir este 5 de marzo al Palacio Metropolitano de las Bellas Artes y apreciar a este gran ser humano, gran cantante y un artista que nunca se ha vuelto, no se ha visto envuelto en líos, ¿no? Eso. Le ha dado a su vida una significación que merecerían tener todos. Por supuesto. Sin dejar de ser estrellas. Claro. Él es una estrella y es un hombre muy simple y que le transmite la emotividad con una grandeza que a veces escapan las lágrimas de emoción. Sí. Y la gente le pide la música que él no ha compuesto ni ayer ni antes de ayer. La música que él interpreta corresponde a otros nombres, pero que él sabe ofrecer con mucha realidad, con mucho realismo, con mucha entrega. De repente sale y baila con un poncho peruano y nos hace sentir doblemente emocionados. Claro, con ese tema que le compone Manuel Alejandro a Chabuca, ¿no? Sí. Ese tema maravilloso. Sí, es un tema maravilloso. Don Humberto Martínez Morosini, con la verdad, con mucha emoción, Leo, muchísimas gracias. Siempre es la segunda vez que lo entrevisto. Para mí es un gran honor. Siempre lo tengo como un referente en mi carrera. Muchísimas gracias. Y espero volver a entrevistarlo. Para mí siempre será grato tenerlo aquí en el canal, en la radio. Muchas gracias. Le agradezco su gentileza. Me siento muy bien en Arequipa. Vengo después de 4 años que mi viejita nos dejó. Sí, pues. Y bueno, pues las emociones se van produciendo una a una, usted ya forma parte de ellas, porque gracias. También tuve el honor y la suerte de conocer a su padre, de disfrutar de su música. Muchas gracias. De ese Wirse que también nos hacía emocionar cuando se sentaba al piano. Don gracias. Humberto, muchísimas gracias a usted y ya saben, reiterar la invitación para que puedan ver este gran espectáculo que nos va a presentar Rafael. Rafael, ¿cuántos años? Yo me acuerdo desde, iba con mi mamá a ver Cuando Tú No Estás, Laura, y hasta ahora, pocos son los artistas que han podido deleitar a tantas generaciones, ¿no? Así es, vamos a tener esa suerte. Yo les pido así con todo cariño, como usted lo ha hecho, que no dejen de ver a Rafael. Nos lo van a agradecer y les va a encantar porque realmente es un hombre encantador. Don Humberto Martínez Morosini, nuevamente muchísimas gracias y un honor siempre tenerlo aquí y que sea de disfrute pues esta estadía aquí en Arequipa. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos. En un instante, regresamos con el Informativa.